Hola Transfans, ¿qué tal están ustedes? Soy Javi Tron y aquí les digo una nueva video review. Pues ¿qué tenemos hoy aquí? Pues hoy tenemos una figura muy esperada porque es la versión KO Downsize del MP10 según Kubian Bao. Digo que es muy esperada porque a mucha gente no le convence el Optimus Prime de la línea Classic, entre ellos a mí. Es una buena figura, pero las puertas que le quedan en los brazos no son los mejores acabados. Entonces, ¿cómo no soñar con una versión Downsize de la mejor figura que hay, mejor Transformers? No sé si será el mejor, pero sí que es el que representa toda la esencia de los Masterpieces, el MP10, al menos en mi opinión. Entonces todo el mundo soñaría con esta versión y por fin una compañía como Kubian Bao se ha decidido a darla. Vamos a ver qué tal está la caja. Lo primero que creo que noten ustedes es la diferencia también entre la caja, realmente impresionante. Recuerden que esta es una figura clase líder o algo más grande, también lleva remolque, y esta no lleva remolque, es una figura clase Voyager aproximadamente, pues para tener, que tengan ustedes una referencia de tamaño. Ven ustedes la caja, qué diferencia de una a otra. Pero también, viendo esto, uno le da que pensar si Kubian Bao no debería haber incluido también el trailer, porque lo hubiera sobrado sitio haciendo una caja un poco más grande. Solamente no vendrán aparte y no cobrarán aparte, igual que hizo Wei Yan. Pero el caso de Wei Yan quizás está un poco más, no sé, más justificado, porque es una figura muy grande, hubiera sido una caja realmente espantosamente grande. Entonces sí que tenía alguna razón, pero en esta razón no, aquí no hay ninguna razón. Ya me lo incluye el trailer, en mi opinión, y ya está. Bueno, vamos con la caja en sí. La caja, lo primero que llama es el trabajo de arte que tiene en la portada. Ven ustedes qué ilustración realmente tan bonita, y que, como viene siendo habitual en otras figuras de la compañía, tiene un poco de relieve. Ustedes no van a apreciar eso en la cámara, por supuesto, pero sí que está en relieve tanto la figura como el logo de Kubian Bao. Y estas partes de aquí también está un tanto relieve, aunque donde más se nota realmente es en la figura y en este logo. Es usted la compañía de Kubian Bao, que ya nos ha dado otra figura y nos va a tener el Starscream Masterpiece. Y vean ustedes, ya digo, muy muy bonito, una ilustración que realmente entra por los ojos. También tenemos aquí el código BIDI para llegar a la aplicación WeChat para poder hablar con Kubian Bao. Y aquí vemos que le llamaron KBB MP10V, tiene partes metálicas y es KBB Model, KBB de formato. Bueno, si ven ustedes el lateral de la caja, ven ustedes que también pone KBB Model, y ven ustedes una imagen también bastante bonita de la figura. Si no, vamos al otro lateral. Tenemos otra imagen que queda realmente bonito, porque la caja es que se abre así, ¿verdad? Ustedes, y queda muy bien como esta forma de presentar la caja. La presentación es realmente muy buena. Aquí vemos también otra imagen de la figura, y por la parte de abajo vemos típicas recomendaciones para los peques y otro código BIDI más. Y si no, vamos a la parte trasera, ven ustedes que es una caja estilo Masterpiece, pero se diferencia porque los Masterpiece no hacen las cajas así por la parte trasera. Toda la parte delantera sí que podría darle un aire, ese tono negro, ese todo reina sobriedad en esta caja, pero una vez que dan la vuelta ven ustedes que esto no es típico. Ven ustedes como aquí se ve a Optimus Prime transformándose, bastante bonito la verdad, y aquí vemos que la matrix se abre. No entiendo muy bien por qué, porque realmente de todas las matrices que he visto del MP10, incluso el de Wei Yan, ninguna recuerdo que se abriera. Es bastante curioso. Y también vemos que presumiblemente enfocado a que esta figura será lanzada a mercado internacional, o si no será lanzada, los importadores la van a vender mucho. Me gusta que también pone recomendaciones en español y en varios idiomas, en inglés, holandés, alemán. O sea, tiene bastantes idiomas para estas recomendaciones. Yo creo que es debido a este, no sé, a este lanzamiento, que posiblemente, si no se lance, sí que se va a vender bastante bien fuera de China. Ven ustedes todas las cosas que trae la caja dentro, la figura, varias armas. Ven ustedes el Megatron, también tiene este pack que tenía para este jetpack volador, que es una compañía, una tercera compañía, también que tiene tres cabezas para Optimus, el hacha y la matriz. Y vean ustedes que todas estas son las partes matemáticas de la figura. Realmente la figura pesa una barbaridad. Vean que las ventanas, la parte del cinturón, las ruedas, las llantas de las ruedas, los pies. Decirles que esto es bastante típico, porque el de Wei Yan te lo traía, pero lo del cinturón nunca lo he visto de momento. Las tapas que lleva los laterales de las piernas también son metálicas. La espada, Megatron es metálico,
y también la matriz, muchas partes de metal. Bueno, una vez que abre la caja, se abre una caja de una manera muy curiosa, que es levantando esta parte hacia arriba, no, simplemente se quita, parecido como si una caja de zapatos, se quita y ya está. Vemos que es el grosor del cartón, un cartón de muchísima calidad, un grosor realmente espectacular, nada de una caja barata, una caja muy muy buena. Ustedes, como aquí el cartón es doble y queda todo perfectamente sujeto. Lo primero que me llama la atención, una vez que abrimos la caja, es que por primera vez que yo recuerde, un MP10 viene en modo alterno. Recuerden ustedes que todos los MP10 que yo recuerdo venían en modo robot, incluso el de Weiyan también vienen los dos en modo robot, y es algo raro que venga en modo alterno, porque realmente lo hubiera cogido en modo robot. Y la presentación es casi más bonita, porque ahí es que realmente no se ve prácticamente nada. Ustedes, me hubiera gustado mucho más el modo robot, hubiera quedado bastante mejor. Por lo demás, ven ustedes que tiene doble plástico, tiene todas las partes perfectamente ordenadas. Ustedes le quitan el plástico, bueno, pueden sacar toda la pieza, posiblemente quitar este plástico, pero vamos a dejar este plástico dentro porque se queda bastante mejor ordenado. Ven ustedes que todo está perfectamente ordenado. Y es una presentación realmente muy bonita. Bueno, respecto al manual, vamos a dejarla. Iba a decir si no se nos queda nada, pero ya ven ustedes que se nos cayó. Respecto al manual, decirle que no se ha limitado a copiar el manual, pues parece que todas estas instrucciones son de ellos, propias, tal cual lo han diseñado. En cambio, Weiyan, ustedes que simplemente copió. Aquí vemos también que las diferentes cabezas, todas las cosas que trae, ruedas, o sea, llantas, la matriz se abre, luego comprobaremos. Vemos usted las partes métricas, también las pone aquí indicada, el código MIDI, y aquí vemos más publicidad de diferentes figuras de la compañía, que son ustedes, que menos esta, la hemos revisado todas. Bueno, ven de modo alterno, modo robot, y por la parte trasera, más publicidad de las diferentes figuras de la compañía. Pronto tenemos esta para revisar, ya les aviso. Y también vemos cómo se pasa del modo robot al modo altero. Viene lo mismo que delante, vienen las partes metálicas, vienen todas las armas que lleva. Ya le digo, realmente la presentación es una presentación de lujo, y es algo muy de agradecer que compañías como Cubian Bao se preocupen tanto de los fans con este tipo de presentaciones. Amigos, díganme la verdad. No es una imagen bonita. ¿Qué imagen más bonita? Los tres diferentes MP10, diferentes en tamaño, que tenemos hasta el momento. El de Weiyan, que es el MPP10, el MP10 de Takara y el MP10V de Cubian Bao. Vean qué bonitos, qué buenos que se ven los tres juntos. Me encanta el MP10, lo saben ustedes, lo he dicho muchas veces, pero son unas figuras que me encantan. Son realmente muy bonitos estéticamente. Es el Transformer perfecto para mí, no es mi Transformer preferido. No digo que sea el mejor Transformer que ha salido nunca, pero es el Transformer perfecto en estética, en todo. Vean ustedes qué impresionantemente bonitos se ven los tres así juntos. Muy, 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 muy buenos. Una cosa que me gusta mucho hacer, que hice esta mañana, es para hacer una foto para los diferentes grupos de Facebook, los que estoy metido, es ponerlos así para que lo vean ustedes en todo su esplendor. Y sí, decirle al amigo Oscar que mi MP10 tiene las dos chimeneas iguales, lo que pasa es que hay una que se le baja continuamente, y por eso le preguntó si es que era una malta que la otra. Pero ustedes, qué imagen más buena, los tres así juntos, uno encima del otro. Yo digo que es el Transformer que todo el mundo debería tener. Cualquier versión de ella, cómprenlo, porque son realmente muy, muy buena. Bueno, aquí ha visto ustedes un poco la diferencia de tamaño entre los tres. Este sería una escala, no sé si nos saldría de la escala completamente, más, mucho más grande que una clase líder. Este sería un clase líder, y aquí tenemos al pequeñín que nos valdría para una clase. Voy a ver ustedes que la escala es bastante, de este baja este, bastante proporcional a la escala que se tiene de unos y de otros. Muy, muy bonitos. Bueno, vamos a empezar con las diferencias entre el MP10 y el MP10V de Cubian Bao. Vamos a obviarlo por razones que se entienden perfectamente, porque el original es el MP10 y es eso el que vamos a hacer la comparación. Bueno, a ustedes, es igual. No hay nada diferente en lo que es las partes primordiales de la figura. Tiene alguna pequeña simplificación, pero es
debido al tamaño. Hay muchas cosas que en este tamaño no se pueden poner. Por ejemplo, la primera es que estos retrovisores se abaten y estos, en cambio, no se abaten. De hecho, son, vean ustedes, si lo, no se van a apreciar, son transparentes completamente y simplemente los pintaron porque son parte de esta ventana. Pero claro, una figura tan pequeña no se puede pedir que estos retrovisores se abatan porque sería una auténtica locura. Pero por lo demás, ya ven ustedes que tanto el uno como el otro son exactamente igual, los mismos cromados, todo es igual. Figuras de auténtica calidad, tanto una como la otra. Este no le debe nada al MP10, es una maravilla. Ustedes que las luces de Galibutan están, ustedes la parte de arriba es exactamente igual. Y si vamos al lateral, vemos ya una pequeña diferencia que en este caso juega incluso, vamos a ver si podemos poner los dos juntos para que vean ustedes, juegan incluso a favor del MP10V de Cubiamba. Vean ustedes que en esta ocasión la escalerilla no está pintada en original y en el MP10V sí que está pintada. Eso es debido a que esta figura, el MP10V, se basa, no se basa en este completamente, se basa en el MPP10, el modo robo, lo van a entender ustedes porque se lo dio. Pero ustedes, por lo demás, todo es exactamente igual. Simplemente el detalle este de pintura, pero el lateral, los depósitos son iguales. La rueda sí que se me hacen un poco más pequeñas. Lo que es la llanta es un poco más grande en comparación del tamaño, o es, no sé si posiblemente es un efecto óptico, pero es lo que a mí me da la impresión. Pero ustedes que por lo demás, ven ustedes todos los detalles, es exactamente igual. Una de las diferencias que vemos, que no entiendo muy bien por qué, es que esta escalera no es igual que esa escalera, es muy parecida, pero no es exactamente igual. Quizás sea la diferencia más apreciable del todo el modo alterno. Diferencia apreciable que se pueda sobreentender, o sea, que no se sobreentienda por la inmunición de detalle. Ustedes que por lo demás es todo exactamente igual. Si nos vamos a la parte trasera, vemos que la decoración de las luces cambia. Ven ustedes que estas son transparentes y están sin pintar. Y aquí también le dieron un toque diferente. Pero es que estas cosas yo realmente simplemente las achaco a la disminución de tamaño. No es como la escalera, que sí que es raro que lo hicieran igual, pero en esta ocasión, claro, esto no es transparente y esto está hecho de otra manera. Pero yo creo, como les dije, que al no ser mío también tampoco, pues puede ser exactamente igual. También, por supuesto, como tiene su lógica, el de Cubiamba no tiene ningún símbolo otro, por razones obvias de derechos de imagen. Así que lo único que pueden hacer ustedes es poner una pegatina, como haré yo en cuanto acabe la Revien, y ya está. Y otra de las cosas que también cambia es que las chimeneas del MP10, como ya les dije, suben y bajan, y en cambio las del MP10V están completamente fijas. Son iguales prácticamente, el decorado y todo es igual, pero están fijas. Pero es otra razón obvia de que no pueden, en un tamaño tan pequeño, es mucho más difícil hacer todos estos detalles. Pero esas son cosas que realmente sobreentienden ustedes, que incluso el enganche es exactamente el mismo enganche. Yo, porque sacaron un trailer y me dijeron el trailer es exactamente igual. Ven ustedes también que el decorado aquí, también lo de la gente de Cubiambao, se permitió el lujo de pintar las partes esas en gris metalizado, que este no las tiene pintadas. Pero ya digo que son dos figuras prácticamente iguales, no hay diferencia ninguna. Las diferencias que son realmente mínimas y muchas son achacables a la reducción de tamaño. Les voy a enseñar un poco más de cerca esta figura. Vean ustedes qué maravilla, qué bonita, que es como resaltan ustedes que estas partes son metálicas, de lo de la parte de las llantas de las ruedas. Y las ruedas son de goma, sí, lo pueden ustedes quitar incluso, como ven ustedes, son de goma, al igual que el original. Un grandísimo detalle por una figura tan pequeña. Ven ustedes el cromado, este cromado pueden ustedes tocarlo todo lo que quieran. No va a pasar como Roddy, no, como Hot Rod, no se va a borrar. Ven ustedes que sigue perfectamente igual. Ven ustedes, si limpio la huella de mis dedos, sigue en el mismo sitio, no se va a borrar. Vean ustedes, muy bonita en todos los aspectos. Ya digo que es el Transformer por excelencia, es realmente muy bonito. Es una cosa que eché en falta como accesorio de esta figura, pues eché en falta que venía con un Spike, porque era exactamente igual que el original. Se abre las puertas,
bueno, las puertas, abre las ventanas delanteras y tiene los mismos huecos que tienen para poner las figuras. Entonces hubiera sido realmente muy bueno que hubiera venido con Spire. Lo que pasa es que a lo mejor, siendo tan pequeño, no hubiera tenido brazos, bueno, móviles. No es que se mueva mucho el del EP10, pero bueno, sí que tenga movilidad. Hubiera sido una figura fija, como viene, por ejemplo, con Trax, hubiera sido realmente muy bueno poder metido ahí una figura. Bueno, ustedes que es lo mismo, ¿no? No hay diferencia entre este y el... Y el EP10, la diferencia son realmente mínima, rueda perfectamente y es la misma figura prácticamente. Otra cosa que no tiene, que es con respecto al MP10, es que, ven ustedes, no tiene la sujeción que tiene aquí el MP10 y el MP10U. El MP10, perdón, con tanta sigla ya me he liado un poco. Esta, una pestaña que tiene aquí para sujetar esta pieza, pero es lo mismo, estamos hablando de un tamaño muy pequeño y no. Y esos detalles quizás no pueda tenerlo. Queda un poco raro que no estés así retorcido, como si hubiera tenido un accidente. Pero son detalles que no influyen para nada, rueda perfectamente, no influye para nada eso. Y en el momento que ustedes lo sienten un poco, se queda en su posición plana completamente y no se mueve esa pieza. Pero sí que les lo quería recalcar, que esa parte la tiene. Bueno, con respecto a la escala Classic, como les dije, pues hace una escala realmente bonita. Mejor en modo robot que en modo... alterno, porque ven ustedes en modo alterno, hace buena escala, pero quizá debe haber sido un poco más grande. Y se lo digo por lo siguiente: ven ustedes el tamaño de las ruedas, que es donde hay que, ya sé, mi amigo Maximiliano Martín me lo explicó eso y tiene mucha razón. Ven ustedes que las ruedas de este son más grandes que deberían ser las ruedas de un camión. Entonces, este debería haber sido un poco más grande. Si lo ponemos con, este es Welljack, si lo ponemos con el Sargento Pop, ven ustedes que aún la diferencia es mayor. Hace buena escala con los Classic, pero debería haber sido un poco más grande. Pero recuerden ustedes que el EP10 es una figura pequeñita en el modo alterno, es bastante recogida, luego crece bastante y en el modo robot van a ver ustedes que la escala es bastante mejor. Y ya por último, compararlo con el MP10. Perdón, casi el último Prime Classic, con tanto sigla ya digo que al final me voy a hacer un lío. Vean ustedes que sí que se ve que debe haber sido algo más grande. Hace una buena escala también, una escala bastante considerable, pero falta quizás un poquitín de tamaño para haber sido ya una escala perfecta, pero muy, muy buena. Yo digo que esta figura es realmente buena y ya digo que pesa una barbaridad por toda la parte de metal que lleva. Recuerden que lleva los pies, que lleva el cinturón de aquí dentro, que lo vemos en el modo robot, y lleva toda la parte delantera, mucho metal. Y ya por último, se nos quedaba comprarlo con el trailer, que son ustedes que compré y que pensaba que le iba a ir mejor, pero ven ustedes que le queda también muy, muy grande. Para con Optimus Prime Classic, para el modo alterno queda muy grande, pero para el modo robot hace una buena estación para repararlo y todas esas cosas. Pues ya digo que ven ustedes que no queda mal, pero debería de haber sido un poco más grande este en todo sentido. De todas maneras, es una pieza muy muy buena. Y verán con el modo robot la escala es bastante mejor. Es prácticamente igual que el MP10, pues la transformación va a ser prácticamente la misma. Lo que vamos a hacer va a ser separar estas partes del protector y de los focos y ya seguido bajarlas hacia debajo. Y ya las podemos plegar si queremos, para que estén en la posición en la que quedarán en la espalda. Lo que vamos a hacer va a ser coger y sacar los brazos. Sacamos primero un brazo y sacamos luego el otro. Lo vamos a dejar pendientes hasta que transformamos toda la parte del cuerpo. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger, abrimos las ventanillas, sacamos la cabeza y lo vamos a plegar, no lo vamos a plegar. Y vamos a darle toda esta parte hacia adentro. Como ven ustedes, le falta un panel aquí, lo volveremos respecto al MP10 y plegamos toda la parte esta para que se quede escondida la matriz. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger, doblar la parte de la rueda así y así, y vamos a venir aquí abajo y vamos a levantar toda la figura hacia arriba, de manera igual que el MP10, de manera que se quede esta parte aquí. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser ya plegar las ruedas. Para plegar las ruedas tenemos que levantar previamente esta parte para que no nos moleste y luego pegarla en la espalda, de manera que se nos quede formando toda la parte trasera de ese modo. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger, bajar esta parte
y hacer lo que sea quizás lo más difícil de toda la figura, y escoger y que ese pivote que veo en rojo conecte aquí. Es lo más ajustado, ay, que entra en toda la figura. Cuidado cuando lo desmonten, porque es una pieza bastante resistente, por si ve, pero no me gustaría que se les partiera. Bueno, cerramos la parte del pecho, doblamos la escalera, estiramos el brazo, bajamos este panel hacia aquí y sacamos la mano. Una vez que tengamos esa mano sacada, venimos aquí y hacemos lo mismo. Bajamos, plegamos la escalera, abrimos, doblamos y cerramos. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger y empezar a transformar toda la parte de las piernas. Damos la vuelta a la figura, venimos aquí. Estas partes, que son partes metálicas, como les dije, vamos a plegarlas exactamente igual que se plega en el MP10. Plegamos, plegamos y plegamos. Y ahora vamos a coger y los depósitos de combustible vamos a bajarlos abajo. Lleven cuidado porque están bastante, bastante duros. Mejor tenemos bajados esos depósitos, abrimos las piernas y estiramos hacia abajo. A ver, tiramos una y estiramos la otra. Le doy la vuelta para que vean ustedes que no tiene el pivote que tienen los MP10. O sea, no es que lo estuviera forzando, es que al ser una versión downsize no le pusieron ese pivote, probablemente no hace falta. Van a presionar hacia adentro y hacia abajo, es para que no estén buscando el pivote. Y seguidamente sacamos los paneles para que se nos queden puestos aquí delante. Sacamos los pies, que también son de metal. Le colocamos el pecho, con tanto ajetreo se le abrió. Les tiramos bien los brazos. Y ya tenemos esta figura tan impresionantemente bonita, transformada. Pues ya antes de las comparativas, vamos a hacer un pequeño acercamiento a la figura y también a los accesorios que lleva. Bueno, una auténtica maravilla. Vean ustedes la cabeza completamente igual que la del MP10. Vean, muy, muy, muy bonita. Vean ustedes qué detalle, pero pequeño que es, qué detalle que tiene para ser un clase Voyager. Realmente excepcional. Como curiosidad decirles que tiene light piping, pero tiene los ojos pintados. Y esto es una herencia directa del MPP10. Y también salía en el MP10 de Hasbro. Le digo porque es una tontería que pone una transparencia y luego los ojos los pinten. Pero es así, igual pasa en el MP10. Y también se nota que está basado en el MP10 porque ven ustedes que cuente los paneles 1, 2, 3, 4 y 5. El de Takara solamente tiene 4. Entonces esta figura directamente es una versión, pero que la copiaron del MPP10 de Weijian, no del MP10. Es bastante curioso ese dato. Además, ven ustedes qué bonito las chimeneas, como tienen ustedes durante el modo alterno, no se sacan, pero se quedan realmente a una altura muy buena. No se echan falta nada. Ven ustedes que todos los detalles son todos exactamente iguales. Manos, esta parte, ven, todo esto es de metal. Como les dije en el modo alterno, toda esta parte del cinturón es de metal y tiene más metal que sus predecesores, porque el MP10 solamente tiene metal en los pies, el MPP10 tiene metal en los pies y estas ventanas, y este en cambio añade esta parte aparte de los accesorios metálicos que lleva. Muy, muy bonito, un porte realmente precioso, los cromados le quedan realmente increíbles. El cinturón, luego lo veremos, es un poco más feo, pero claro, al ser metálico no puede llevar las transparencias que llevan los otros. Ustedes, las piernas, los pies. Una cosa bastante curiosa es que el pie, cuando se estira, se queda completamente estirado y no cede como los del MP10 y el MPP10, que se estiran un poco más y por eso no tienen tanto equilibrio. Esta es una figura con un equilibrio muy, muy, muy bueno, porque el pie se queda completamente recto con respecto al suelo. Y lo mismo tiene, las articulaciones están realmente durísimas y puede hacer cualquier pose sin ninguna clase de esfuerzo. Pueden tenerlo ahí y se sujetará, ven ustedes, mueve un poco el escenario y se sujetará el tiempo que haga falta. Una maravilla. Respecto a articulación, escuchen ustedes, tiene también articulaciones de Ratchet, como ven ustedes. Aquí los brazos también las tiene, pero no hacen tanto ruido. Y tiene articulación la misma exactamente que el MPD. Vean ustedes que esta parte del brazo sale exactamente igual para tener articulación. Cosas que se echan en falta con respecto al MPD, aparte de las chimeneas, es que los retrovisores se pleguen. No quedan mal, pero plegados quedarían mejor. Pero claro, vamos a ver siempre, en una parte tan pequeña es muy difícil poner una visera para que se pueda plegar. Tiene cintura exactamente igual que el MP10. Es todo exactamente igual. Puede
abrir las piernas casi por completo. Ya digo que es exactamente lo mismo. En la parte trasera también lleva su arma, aunque decirle que una cosa que no me acaba de cuadrar y que esta parte no se queda realmente completamente pegada. Vean ustedes si se pegan arriba, aquí queda un poco de espacio. Es una tontería, pero bueno, tenía que decírselo, por supuesto. Ustedes se puede guardar el arma y ya con esto vamos a empezar con los accesorios. El arma, vean ustedes que es como la del MP10 y el MP10, pero en cambio no tiene ese resorte que hace que se abra sola, pero claro, debido al pequeño tamaño que tiene. Pero en cambio se puede guardar exactamente igual en su espalda. Ahora, pues digo, a ver, aquí he pensado a que no se meterá por dejarme más. Pero se puede guardar exactamente igual que en su espalda. Simplemente cuando ustedes la abran, que sepan que ese mecanismo que lleva para poder coger y que se abra sola, ese mecanismo no lo vaya, pero bueno, simplemente la estiran un poco y podrán abrirla sin ninguna clase de problema. Y los antigrenes son bastante fendente duras para que se queden quietas. Bueno, respecto a las manos, vean ustedes, que quiero que noten ustedes que está articulada toda la mano, como el MP10, bueno, toda la mano, estos tres dedos van juntos y el índice queda suelto, y es un detalle muy bueno porque al menos puede señalar por sí mismo. Está un detalle genial. Bueno, le podemos poner el arma, por supuesto, sin ninguna clase de problema. Tiene el mismo pivote que tiene el MP10 para sujetarse, y la sujeta perfectamente. Pese a que esta es una figura que es tan pequeña que vamos a lo de siempre, que cuesta bastante colocarle las cosas, pero bueno, les juro que tiene una posición que se sujeta el arma perfectamente. Y ven ustedes que ya pasó lo mismo que con el MP10, ven ustedes que perdimos un dedo índice, luego lo buscaremos, pero al igual que el MP10 está sobre un pivote de plástico y el dedo índice tiene tendencias suicidas y se va a ir subida a veces. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger, y vean ustedes que el hacha de Energon, ustedes comprada con la del MP10, es exactamente la misma. Ustedes los mismos pinchos, todo es igual. Y se la pueden poner, por supuesto, en su mano sin el mayor problema. Decirles que se le pone normalmente, el hacha se le pone siempre en la mano izquierda. Vean que la puede sujetar exactamente igual de bien que sujetaría el hacha al MP10. Luego tenemos el accesorio de Megatron, que es una pasada realmente, es todo metálico, quitando esa pequeña pieza de plástico, y también la puede sujetar, esta vez sin dedo índice, también la puede sujetar con bastante solvencia. Aunque realmente este accesorio que llevo aquí debajo, la culata no puede empuñarla, aunque es un accesorio bonito, pero realmente mejor sin la culata para sujetarla, o tiene que echarla hacia abajo, porque si echan hacia atrás no puede cogerla como tal y como debería de poder cogerla. Y es un accesorio muy bonito, vean ustedes qué detallada, muy muy buena, toda metálica y en dos colores, muy buen detalle. Este que tuvieron los amigos de Cubian Bao, muy buena. Bueno, siguiente accesorio que tenemos es bastante curioso, y es esta espada que está, yo creo que está inspirada en la de la película, porque en ningún sitio pone lo que es. Están a Breco con el amigo Leo Brecker y también con Pablo Quiñones, y Leo me dijo que posiblemente sea de la película, que es lo que estaba pensando yo, y Pablo también me dijo que es un homenaje a He-Man, y es curioso esa forma de verlo. Pero bueno, puede cogerla. Vean, por el poder de Grayskull, no sé, vamos a poner lo que sea, ¿eh? Está bien, un buen accesorio también. No sé, está bueno. Todos los accesorios realmente pinten más o menos, están bien. Yo digo que para mí vale también. Y también lleva el accesorio para ponérselo. El accesorio que se llama SXS para el MP10, que es para hacer un pequeño jetpack para que pueda volar. No tengo el accesorio
de SXS porque valía demasiado para lo que ofrecía. Pero bueno, vean otro buen accesorio que trae de forma completamente gratuita esta figura. Recuerden que esta figura se vende sobre unos 30 dólares en el mercado chino, luego hay que ponerle comisiones, envío, y este accesorio solo ya valía unos 25 dólares, creo que valía el accesorio. Entonces, ya digo que una figura de 30 dólares nos trae un accesorio que originalmente para la figura que se ve valía 25. Muy, muy buen accesorio, ¿ven ustedes cómo se queda? Aunque está no pintado, este plástico gris que queda tan feo, pero bueno, las turbinas que lleva son transparentes, muy bonitas, y esta parte metalizada le da un color bastante, bastante bueno. Me gustó bastante. Todo lo que sean accesorios son bienvenidos. Y luego viene la parte más rara de esta fibra, que son las cosas intercambiables, porque les digo rara, porque ven ustedes que esta es exactamente igual que la MP10. Luego tenemos una más estilo Classic, diría yo. Ven ustedes que el cubrebocas es diferente, es como más puntiagudo. Luego tenemos esta, que también es tipo Classic, aunque no sé si sería G1 o no sea G1, ahí sinceramente no tengo ni idea. Pero bueno, vienen esas dos cabezas para poder intercambiársela. No tengo ni idea porque realmente las instrucciones tampoco pone de qué son, entonces no lo sé. A mí me gusta la MP10, que queda más bonita, pero bueno, si quieres una cabeza más tipo Classic, tienen estas dos opciones para poder elegir. Y luego tienen también como Orion Packs, vean ustedes ahí, ustedes, que es antes de que Optimus hiciera un Prime, que viene sin cubrebocas y está bastante, digo que pienso que es Orion Packs porque es muy parecido a como se representa Orion Packs, y vean ustedes que trae sin cubrebocas, que era algo que Orion Packs no tenía. Voy a poner aquí las cabezas para que vean más de cerca y ya pueden elegir ustedes la que más bonita le quedaría con su figura. Ya digo que son detalles, quizás son innecesarios, pero son muy buenos detalles para tener en cuenta. Luego, si me tienen un tornillo puesto, le quitan el tornillo y le encajan en el ball joint que tiene en el cuello. No tiene más misterio. Ya digo que tiene muchísimos accesorios. Algunos pueden ser más interesantes, otros menos, pero todo lo que sean accesorios son muy bienvenidos. Así que bueno, vamos ya con nuestro Optimus de tres cabezas, vamos a hacer ya comparativas de tamaños. Pues como no podía ser de otro modo, empezamos la comparativa de tamaños enseñándole las diferencias entre los diferentes MPD que han sido al mercado. Saben ustedes, Weiyang, Kubian Bao y Takara. Bueno, lo primero que nos llama la atención es lo que les dije, es que ustedes que el de Takara tiene 4 paneles, Kubian Bao tiene 5 paneles y Weiyang tiene 5 paneles en la pierna. Entonces hace suponer que esta figura está basada directamente en el de Weiyang y no en el de Takara. Por lo demás son exactamente iguales, pequeñas diferencias muy mínimas. Por ejemplo, ustedes que los pies, el de Takara no tiene esta franja pintada, el de Weiyang la tiene en gris y este la tiene en color metálico, que le da mucha mejor apariencia. Luego también ven ustedes que el de Takara y Weiyang tiene incrustaciones translúcidas en el cinturón, en cambio el de Kubian Bao no las tiene porque es una pieza de metálica y costaría hacerle esas incrustaciones. Por lo demás, todo es exactamente igual. Antes de que los Takara Lovers empiecen a quejarse del caos, es porque se le cayó el dedo, que recuperé el de Takara, son ustedes que también se les cae el dedo exactamente igual. Lo único que se le cae el dedo es el de Weiyang porque tiene un pasador metálico que lo sujeta. Seguimos hacia arriba, bueno, ven ustedes las piernas aquí, alguna pequeña diferencia con el de Weiyang, pero con el de Takara es prácticamente igual. Siguiendo hacia arriba, ven ustedes que toda la parte del pecho, el de Weiyang tiene pintada luces de Galibo y el de Kubian Bao y Takara no, este no tiene la insignia, pero pronto se la pondremos, no va a ser de lo desvalido, pero ven ustedes que todo es exactamente igual. Si los ponemos de lado, vemos que el decorado de las piernas y de los brazos es prácticamente el mismo. Pequeñas diferencias muy, muy leves puede haber, pero prácticamente es igual. No hay, ven ustedes, los brazos son todo igual. El tema de las chimeneas que no salen, pero lo demás es prácticamente lo mismo. Y si nos vamos a la parte trasera, vemos que también es muy, muy parecido. Vean ustedes que, no sé, alguna pequeña diferencia, como por ejemplo que el de Takara no tiene esta parte, el tepalé doblado, que parece que se nos olvidó, pero lo demás es exactamente igual. Vean ustedes, perdonen que me ría, vean ustedes que este pivote, el de Kubian Bao, no lo tiene, aunque realmente no necesita. Estos
quizás por su peso, si crujiten, para que no se venga abajo. Pero por lo menos ven ustedes que todo el decorado de las piernas prácticamente es igual. Ven ustedes lo que dije, que estas partes parece que encajan mejor, que este queda un poco más de separación. Pero lo demás es todo patente lo mismo. El tema de los ojos también. Ven ustedes que el de Takara no tiene los ojos pintados, pero tampoco tiene transparencia en la parte trasera de la cabeza, lo cual es un poco raro. En cambio, el de Kubian Bao sí que tiene esa transparencia, pero en cambio tiene los ojos pintados como el de Weiyan. Cosas raras. Bueno, respecto a la matriz que nos la enseñé, ven ustedes que el de Kubian Bao no tiene, esto tiene un doble panel en todos los demás, pero el de Kubian Bao ese doble panel no lo tiene. Yo, como no tengo casi uñas, no puedo casi que abrirlo. Bueno, y vean ustedes que tiene la matriz. Vamos a sacarla con destornillador. A ver, aquí, y vean como sí que, como prometieron, es extensible. Vean ustedes cómo se extiende para hacerse más grande. Es un detalle realmente insignificante, pero vean ustedes que lo tiene y se agradece. Vean ustedes que tenés metálica, las partes de la matriz, estas partes son metálicas, es realmente muy pequeñita para cogerla. Y la parte central es un azul, es un plástico transparente pintado de azul. Muy, muy bonito ese detalle. Por lo demás, encaja perfectamente dentro del pecho. Cierran este panel, cierran y se queda completamente encajada. Bueno, vamos a seguir con las comparaciones, porque hoy me traje material para comparar todo el que queramos. Vamos a poner estas figuras más grandes detrás y vamos a seguir comparando. Pues con la línea Classic, vean ustedes lo que les dije. Por ejemplo, con Sun Striker, vean ustedes cómo sí que se queda en una escala muy buena. En el modo alterno la escala no es perfecta, pero está bien. Pero es que en el modo robot, vean ustedes cómo la escala es tal y como debería de ser con los clases, o sea, con los clases de lustre de dentro de esta línea Classic. Es muy, muy parecida. Vean ustedes cómo se queda. Antes de que el amigo Irkus haga el comentario, decirle que ya sé que la clase, que los de los Transformers Classic son versiones remodeladas y actualizadas, y este no sería, este sería tal y como es la animación. O sea que realmente debería de ser un Optimus diferente a este, pero a mí me gusta así. Ya lo sé, Irkus, que debería de ser uno diferente, pero a mí me gusta así. Uno lo hace de aquí, amigo. Bueno, ven ustedes, también vamos a partir esta figura, también vamos a verlo con el Classic realmente, que sí que sería una versión actualizada de Optimus, vean ustedes, y vemos que es incluso un poco más grande. Es que, como les dije antes, el MP10 es una figura que la transformación crece muchísimo, sobre todo por estirar las piernas y algún detalle más. Vean ustedes cómo es muchísimo más grande. Recuerden que esta figura en el modo alterno era más grande que esta, pero ahora cambió las tornas y la escala que se queda realmente es mejor escala que la que dan entre estos dos. Vean ustedes que estos dos no son igual de altos, pero sí que son una escala parecido de alto, y en cambio este se queda a mucha mejor escala. Y ya también, como curiosidad, vamos a poner con un clase Voyager de los que hay ahora, que es el Optimus de la película, el modo evasión, y vean ustedes que aún es incluso un poco más grande que el modo evasión. Ya digo que el MP10 es una figura que crece muchísimo. Y para acabar y ya rizar el rizo, vamos a coger y vamos a poner el tráiler este de Gigian, que les dije que podría hacer una buena escala con la figura. Vamos a ver cómo conseguimos meterlo en toda la toma sin quitar muchas cosas. Y vean ustedes que, claro, como creció tanto de tamaño la figura, ahora se queda a una escala realmente muy, muy buena. Vean ustedes qué curiosa que se queda la escala y qué bien que se queda. Y vamos a hacer una prueba también. Perdón, que tuve que ir a buscarla, que la dejó apartada, y es a ver si se pueden poner sus armas en el trailer. Ven ustedes que se pueden poner, aunque no encajan perfectamente tal y como encajarían en un trailer de su tamaño. Pero bueno, también se pueden poner en los huevos que trae el trailer. Así que con esta pequeña imagen, vean ustedes como el trailer cromado se queda realmente muy bonito. Espero que Kubian Bao saquen un trailer cromado. Por favor, Kubian Bao, necesitamos un trailer cromado. No saquen en un color gris feísimo. Un trailer cromado sería un colofón excelente, de verdad. Bueno, pues con esta imagen me despido. Espero que os haya gustado la Reven, que no se la haya hecho larga, porque pienso que nos hemos ido casi demasiado para ser una figura
Por una rápida comparativa, nos hemos ido casi demasiado en el tiempo, pero bueno, espero que les haya gustado y sobre todo que les ayude a decidirse si la quieren comprar o no. Yo no lo duden, cómprenla, es una fibra de calidad muy buena, más metal que sus predecesores. Bueno, sus predecesores, que el MP10 y el MP10, siendo más pequeño, el que más metal tiene y tiene unos detalles buenísimos. Y para escala Classic, aunque no es un Classic al uso, porque un Classic al uso tiene que estar modernizado, por así decirlo, sí que es verdad que se queda de lujo con la figura de la clase de luce de la línea Classic, muy muy bonito. Bueno, y con esto me despido, espero que les haya gustado la Reven y lo de siempre les digo, amigos, comenten y voy a comentar. Un saludo a todos, hasta luego.